Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este, esta es la segunda parte de Conociendo nuestra infa, eh, interfaz de la XR para las consolas XR12, 16 y 18 de Behringer. Este, espero les, más bien, primero les agradezco mucho por, eh, por el apoyo al video y en las suscripciones que tiene. Y espero que esta, este video tenga la misma recepción que el anterior. Bueno, comencemos. Pues miren, ya habíamos revisado muchas cosas de, de la interfase, lo que fue eh, las cuestiones de la mixer, cómo se ve, la compuerta, no lo hemos revisado al 100%, pero cómo está colocado, qué es cada paso, qué es cada eh, 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 icono que hay aquí en el display, en la interfase, los faders, vimos un poquito qué son las utilidades también. Eh, desgraciadamente no sé por qué la capturadora No me deja que se vean los, eh, no, se, no me dejaba ver Las segundas ventanas que se abrían Encontré una opción que es un poquito rebuscado Pero espero poder hacerlo mejor este, Nos quedamos en lo que eran las grabaciones Hablar a, a, Por medio de la computadora Jalar nuestra información Tanto grabada en la computadora Como grabada en la, en la consola estos iconos es más cuando tú grabas aquí adentro de la consola, o sea, generas un archivo y los snapshots se quedan grabados en la computadora, digo en la mezcladora, en la Exer. Y ya de aquí las mandamos llamar, depende cuál estemos o ya tengamos trabajados varias bandas. Y apretamos Go, como aquí aparece. Bueno, les digo, desgraciadamente no me aparece, pero aquí dice: está, ¿Quieres cargar el snapshot? Número 6, que en este caso dice pruebas Facebook. En mi caso, no le digo que cancelo, porque ahorita yo estoy trabajando con otro que se llama grabación en el 7. Vimos lo que era el Automix, el activado, para qué servía, y aquí en, estas, en estos botones activamos sus funciones para que estén trabajando y que abran una compu compuerta para que se vayan cerrando los micrófonos. Ok, vimos también los que eran los DCA Groups. Este, ver, si están algún detalle o algo no les quedó bien, pues avísenme y volvemos a hacer alguna explicación. Si, si puedo, lo grabo y si no, este, pues, les contesto sobre un mensaje. Este es nuestro botón de main. Vimos un poquito por fuera lo que eran los auxiliares, los buses que tiene la consola y los efectos, el rack de efectos, que aquí la consola solamente tiene cuatro. Se dan cuenta, ahorita la que está trabajando es un mi Rack 4, que es un stereo Exiter, que la verdad me gustó mucho, pues este está insertado, les explicaré qué es también la inserción de los efectos. Y este, ya que me dio una opción muy bonita sin necesidad de meter un maximizador, obviamente si no lo requiero, pero si mis bajeo, eh, a ver, vamos a explicarlo así rapidito que es este stereo Exiter. Aún así, en la, cuando nos metamos a los efectos, pues lo vamos a hablar más rápido, más más en concreto. Este Stereo Exeter lo que hace es que se mete con todas tus frecuencias de un kilohercio hacia arriba y lo resalta un poquito más todo lo que es tus agudos. Este, si tus bajeos y si tus medios están bien y no quieres meter un maximador, maximizador donde te va a levantar todo y los agudos también, pero se te, te levanta frecuencias que no estás requiriendo. Esta es una muy buena opción porque nada más te levanta lo que es de un kilo hacia arriba, da tonos. Este, mire, en este caso, desgraciadamente, otra vez no los, se los puedo enseñar bien porque no aparece en la capturadora, pero se los prometo que ya eso lo voy a resolver pronto y este para que lo vean ustedes. Pero les decía, este estereo este excita te ayuda para resaltar tus agudos sin necesidad de meterte con la. Con las otras frecuencias que están trabajando bien. Esta me pareció una opción muy muy buena. Si se dan cuenta aquí en el rack de efectos, aquí dicen ser, está prendido porque lo tengo insertado. En dónde lo tengo insertado y lo tengo activado. Ahorita lo puedo apagar y podría ser que ahorita están oyendo mi voz ya no tan aguda, tan clarita. Y, este, y lo irían. Como técnicamente está en la ecualización de este canal, que es el, el número 16 que ahora tengo el micrófono, se dan cuenta, nada más tengo esto de ecualización. No tengo, es más, no tengo nada de ecualizado, nada más un low-pass filter, un low-cut, perdón. Este, Pero esto me levantó más mis agudos sin necesidad de hacer algo muy elaborado. Lo vuelvo a aprender y se dan cuenta, pues ya cambió un poco más mi tono de voz. Ok, bueno, este el video, el último video me quedó demasiado largo. No recibí a alguien que no le haya gustado. Este, gracias a Dios todo salió bien. Este, les gustó mucho cómo expliqué las cosas. Obviamente, pues, les voy a ser honesto, yo no tengo la ley absoluta, ni la regla absoluta, ni nada. Solamente les voy a enseñar lo que cómo sirven las cosas para que ustedes los aplique, lo apliquen a sus equipos y se den una idea más. Pero bueno. Ahora, lo que vamos a revisar a hoy. Va a ser lo que son los auxiliares, cómo trabajan, para qué sirven, y de aquí nos vamos a, vamos a empezar a explicarles más el funcionamiento. Y ya poco a poco nos vamos a meter directamente a las funciones ya de todo esto que platicamos. Ok, miren, este, como bien lo saben o si lo ven en sus equipos, si no mal recuerdo, creo que la XR12 nada más tiene cuatro auxiliares la 16 creo también 4 y la 18 si sí, trae 6 pero esto que les voy a practicar es la misma función para todas ellas solamente que aquí en la que tenemos los que tenemos la XR18 tenemos más salidas de auxiliares es todo pero en realidad el procedimiento es el mismo ok pues bueno vamos a a nuestra sección de, de buses la vamos a apretar número bus número 1 y si se dan cuenta todos nuestros faders se fueron hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos está indicando. O sea, aquí, cuando teníamos una consola análoga, nosotros teníamos salidas de auxiliar o monitor por canal. Y si era una perilla, que si estaba toda la izquierda estaba abajo, eh, cerrada y toda la derecha estaba abierta en proporción a cómo lo, lo hicieras hacia, el lado, hacia un lado. Esto es lo mismo. O sea, aquí podría yo empezar a mandar de mi micrófono 16 señal al auxiliar número uno. Si se dan cuenta también está subiendo la barra de los auxiliares que les había comentado. Vamos a mandar a menos eh, 5. menos cinco, cinco de vez. Y me lo está indicando aquí arriba de su canal. Como lo pueden ver. Ok. En este momento también tenemos aquí el, el, donde estaba el main, el fader del main. Al momento de entrar al bus 1 se convierte el, en el master del bus 1. Ahora aquí podemos ver que debe estar activado, no, estaba, no debe estar muteado. Está activada y de aquí ya estamos empezando a enviar. Como podemos, independientemente de que podamos verlo aquí que está llegando a su medidor de master, podemos verlo también en nuestro medidor. Se si dan cuenta, buscamos lo que es nuestro bus output y aquí estamos ya mandando al 1 en proporción. Se dan cuenta, hay varias cosas que se están activando. Bueno, se están, este, ¿cómo poderlo decir? este Ya nos están registrando. Nuestro eh, input 16, que es el micrófono en que estoy hablando. El FX4, que es el efecto que les había mostrado, el Stereo Exiter, que está insertado. Eh, el auxiliar que acabamos de ver. Eh, ¿Aquí qué es? Esto es el, el Ultranet. Que, son, que creo que solo las XR18 tienen, que es otra entrada de, de red con conector RJ45, que, es, que dice Ultranet, que sirve para lo que son los monitores especiales de Beringer que, que usan este protocolo de envío de señal. Perdón, tengo un poquito de gripa. este Y se dan cuenta, todos estos salidas Ultranet se están registrando y van. En prefader, aunque yo esté muteado y todo eso, van a seguir mandando a menos de que yo le diga que lo quiero en postfader o en in o antes de ecualizador o de después de ecualizador. Que eso también lo vamos a ver. Se si dan cuenta, ustedes se preguntarán por qué tienes algo que se está moviendo en el Ultranet 2 y en el USB Return 2. Ok, esto es para que esto es un sonido que ahorita estoy metiendo porque quería hacer unas pruebas con un bombo, un, este, un sonido de un bombo, que en un momento, si nos da tiempo, o se los voy a mostrar en un rato, pero para empezar a ver lo que es la compresión, para que empiecen a ver la compuerta, con un bombo, que muchas veces es este, uno de los instrumentos que, no es que nos dé más lata, pero tiene mucha dinámica, este, y qué mejor empezar con un bombo, y este para que esta teoría que te puedo dar lo apliques ya con respecto a todos los demás instrumentos que le necesites la dinámica. Hoy, como les comentaba, este, esta inserción se está haciendo por medio de mi computadora, está entrando la, a la XR18 y está regresando a la computadora para hacer la transmisión. <coughs> perdón Entonces, aunque yo tenga los niveles abajo, en este caso del canal 2, me está diciendo, eh, la, eh, la interfaz me está reconociendo que tengo una entrada por la USB, por la tarjeta de sonido de la, de la XR18, me está llegando una señal, pero si se dan cuenta análogamente no hay, porque pues no es análoga, obviamente es, es digital, y en el ultranet se está mandando. Ahorita si tuviera un monitor ultranet, del, pues sí, de un ultranet, este, me llegaría la señal del bombo y a ustedes no, a menos de que yo les suba que podríamos hacer nada más quiero que lo chequen Miren, regresamos a main y aquí está el bombo lo voy a subir tanto ok este es el bombo que tengo así que ahorita no es necesario este verlo ahorita o en un momento y bueno, sigamos. Este, en este caso, pues ya le dijimos, regresamos a bus 1. Si ustedes le ponen un color al bus 1, obviamente este. No, aquí, aquí llegamos. aquí donde dice bus 1 le ponemos clic del lado derecho del mouse. Y aquí nos da colores y nombre. Vamos a decir que este es nuestro. Este es el monitor de Juan. Este es el monitor de Juan. Iba en color. Um, vamos a distinguirnos de otro. Vamos a un cian. Y Juan está con el color cian. Aquí está Juan, color cian. Y si se dan cuenta, toda la planilla cambió de color. Si yo voy al bus 2 que está en amarillo, se me van todos en amarillo. Igual acá. Pero estamos con Juan. Y a Juan le estamos mandando ahorita mi voz en el bus 1. Igual este aquí podríamos este, mandar todo lo que volvemos del 1 al 8, es más, podríamos mandar la, también la, la el bombo en este caso. Voy a dejar de hablar y se dan cuenta que en el bus, en el output bus 1 va a estar el bombo, me voy a callar y se va a, va a, oír como, se va a ver cómo está trabajando el búmetro. Ok, entonces este, le bajo y obviamente ya no ya no le llega señal este del bombo, solamente lo de mi voz. Y así, igualmente podemos trabajar este este mismo procedimiento para el bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, bus 6. Ahora, aquí este, la opción de que tienen estos auxiliares es que puedo mandar el efecto también para que los monitores de los monitores de piso del escenario, también les llegue el efecto, el river, el chorus, el delay. Eh, ¿Qué más podríamos mandar? Este? Pues todo tipo de efectos. Y les llegará igualmente en los monitores. Si es necesario, pues llegar, ya nada más nosotros le vamos poniendo intensidades. Ahora, Este... ya haciendo todo esto. Vamos, escogemos que vamos a mandar a ese bus, al bus 1 de Juan, y ya, esto se cerraría, entonces ahora viene, ahora bus 2, aquí quién va a ser, no pues cada vez que tengo a Gaby. Ok, Gaby aquí está, no quiero que se me mezclen los colores y si es que yo no me gusta identificarlos, va a poner en blanco y ahorita regreso con Gaby y todos mis eh, todo mi display de abajo con los faders se, se fue en blanco. Igual, la Gaby quiere oírme, también se lo mando. Si se dan cuenta, ya nos cambió aquí la, la salida del bus 2. Ya empezó a recibir señal y mandar. Y igual, volvemos a lo mismo. Gaby nada más quiere oír ciertas cosas de la batería. Y, y así estaría en este caso. O sea, escogemos que quiere oír Gaby y se lo mandamos. Recuerden, siempre tiene que estar... Este de, eh, sin mood este, el bus porque si no no va a mandar señal, entonces no serviría de nada. Ok, si se dan cuenta, ahora vamos a pasar aquí arriba. En el momento de que nosotros este, hacemos un bus, tenemos estas opciones aquí arriba. Estas opciones son un ecualizador para el bus para que podamos ver si nos está generando algún problema o cómo o si queremos este Intenté de, bueno, le puse yo el espectro para que vieran que esta es mi voz. Aquí se aprieta que es un RTA. Aquí lo quitamos, lo volvemos a poner. Y aquí tenemos un, R, este, un RTA del bus 2. Si se dan cuenta aquí arriba dice bus 2 post. Esto es ya después de el, el fader, mi, mi RTA. Si yo lo quiero y lo meto en pre, es antes del fader. O sea, aquí ya no se va a regir, o sea, aquí el RTA se va a no me va, ¿cómo les podría decir? Dependientemente de que yo le baje al master, bien, les bajo al master del, del bus 2, sigo teniendo señal en, del RTA este, en el display. No importa si yo subo y bajo el master, es pues más, hasta si muteo el master, no se afecta. Pero si yo quiero pues, tener la referencia más... Con los volúmenes que ya se están trabajando en sala, quito el, el pre y me voy en post para que así en el momento que yo baje también está bajando la intensidad y la voy subiendo. Ok. Bueno, empecé. Seguimos. Ahora eh, aquí tenemos dos este, lo que son los ecualizadores de, de este bus. Que es low. Low 2, Low Mid, High Mid, High 2 y High. Y aquí está representado, bueno, aquí los juntamos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que cuando movamos, en este caso estamos moviendo el 6 que es del High, si se dan cuenta los parámetros de los hercios se están moviendo, es que nos indican dónde está, posi dónde está posicionado el control para... En qué frecuencia estamos posicionados para empezar a trabajar. Igual lo mismo si nos vamos al control 3, que es low mid, igual nos movemos este, y nos está enseñando en qué frecuencias estamos trabajando. Ahorita estamos en 447 Hz y podríamos ver si tenemos un viseo o necesitamos recalcar alguna frecuencia que se está perdiendo. En este caso pues podríamos este, resaltarlo más, vaya. Ahora tenemos aquí lo que son los primeros módulos es el tipo de cómo se va a comportar nuestros parámetros a, vaya a controlar la frecuencia. Aquí tenemos, si se dan cuenta si nos vamos al 6 tenemos como un tipo barrido un corte con este tipo de con este hall shoulder, tenemos varios, low cut, low shoulder, um, eh, para eh, no sé cómo decirlo, perdón, pero lo vamos a ver. Y un high cut. Si hacemos un low cut, estamos haciendo un barrido de, para hacer cortes en graves. Si lo metemos a la inversa, un high cut, ya nos está cambiando. Recuerden que este es nuestro control número 6. Aquí está nuestro número 6. Abrimos. Y cerramos. ¿Ok? Esto es, como les he dicho, no es ciencia exacta. Esto es cómo se comporta cada instrumento, persona, cómo canta, hasta el micrófono. Si tu cantante no tiene la potencia o tu baterista no le pega la potencia, pues hay veces que no te llega ni a, a picar, porque pues, no, no necesita subirle tanto a la ganancia, pero hay gente que sí. No le sabe pegar y, o le pega demasiado fuerte y entonces tienes que regular mucho. Bueno, con los artistas es un mundo también trabajar. Después en lo que es la segunda, lo que es el gain, nos está enseñando cuánta ganancia le estamos metiendo a esa frecuencia, a ese barrido de frecuencia. Si nos vamos al 4, aquí estamos en 1.6 y lo, podemos, lo empezamos a bajar y van a darse cuenta que la ganancia está bajando o está subiendo. Esto también, si tú, tú igual pones clic, le pones 5, lo vas a modificar también. O sea, con el número que tú quieras. Si no, si te acomodas más con los números y no tanto con el ratón. Y aquí nos está indicando en qué frecuencia nos estamos moviendo. ¿Por qué no oye ningún cambio en mi voz? Porque esto lo estamos viendo lo que es en Auxiliar 2 con Gaby. No con main. Si ahorita lo hiciéramos con main, me estarían oyendo todos los cambios. Pero en este caso no. Ok. Seguimos. Este, desgraciadamente no sé por qué no puedo modificar el siguiente, el siguiente concepto después de, de main en mi computadora. Así que ahorita en este momento voy a agarrar mi tablet y me voy a voy a empezar a checar este qué necesito hacer un segundo Estoy con Gavin acá okay. ok ya estoy aquí bueno si se dan cuenta ahorita lo que lo voy a mover va a ser con con el, la tablet estoy trabajando con una mixing station que también esa me gustaría enseñárselas y que vieran todo lo que se puede hacer ok Vamos al siguiente parámetros este, para que los empiecen a ver. Si se dan cuenta, estamos con el 4, el, el indicador 4. Volvemos 1, 2, 3, 4, mid, high, 632 hercios. Estamos en la banda de 632 hercios a, un a una calidad de 2.0. La calidad es que tanto vas a afectar. Eh, sirve como para definir qué quieres modificar. Este, vamos a hacer la. Vamos a empezar. A modificarlo y sumar el cual si se dan cuenta se está achicando la onda se, nos se está achicando este lo que vamos a afectar los está haciendo más angosto lo que vamos a afectar en frecuencias si yo le subo se dan cuenta ya está, está muy inclinado el pico ya no tiene ya no tiene tanta abertura qué genera con eso que no afecta las las, las frecuencias este, que están alrededor de la que quieres atacar o sea ahorita estamos en los 611 como pueden ver entonces no estás atacando ni estás no estás atacando tanto ni los 500 ni los 700 por decirlo de una forma no ahora este si yo sí quiero atacar cierto o sea que de, mi ecualización si sí afecte un poquito más los, las frecuencias aledañas lo abro más en este caso quito numeración ¿no? o sea si se dan cuenta del cual se está disminuyendo y se está echando mi, mi ecualización, o sea, la ganancia que estoy modificando, la frecuencia que estoy modificando en, en particular está afectando a las de los lados. En, o sea, no en la misma proporción porque pues, hay una punta y luego va un declive. En los declives todo eso que se está viendo, toda esta parte de declive, estoy afectando frecuencias aledañas con su respectiva este, intensidad o ganancia. Porque mi pico más alto que está aquí es de 14 decibeles. Y mi pico que ya no llega aquí son 0 decibeles. O sea, todo lo que ya está plano son 0 decibeles. De aquí a acá empieza a subir, por decirlo así, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14 decibeles. Pero estoy afectando en proporción a las, a las frecuencias aledañas. Ahora, si yo achico esto lo que estoy haciendo es que tiene una, una inclinación ya muy pronunciada. Entonces aquí sigo teniendo 0, 0 y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces nada más estoy afectando las frecuencias que están este, más cercanas a la frecuencia que, en, la, en la cual me estoy dirigiendo, que es la 611. Entonces si yo aquí estoy afectando mínimamente estas frecuencias mínimamente y aquí mucho menos entonces se va a resaltar nada más es más si oyen mi voz hay como tres aquí tres eh, vúmetros que se están moviendo bueno tres eh, del espectro que aquí los estoy afectando no estoy afectando tanto los a los lados ok que no es serio, que si volvemos a abrirlo estoy afectando lo demás si se dan cuenta se empieza a, a hacer una curvatura más más fuerte ¿no? Ok, y entonces aquí acabamos, bueno, ya vimos esta parte. Ahora aquí tenemos para resetear. Si no nos, si no nos gustó y necesitamos volver a empezar de cero, le hicimos aquí reset. Eh, desgraciadamente, digo, no se pueden ver aquí en la grabación. Pero dice reset all bands and low current settings. Dice, quiere resetear todas las bandas y perder todas las configuraciones que hiciste. Le dices que ok y se resetea. Y aquí ya se reseteó toda la línea de la ecualización con el reset. Aquí a un lado tenemos que dice uno que SQ, Esta es para activar y desactivar el, el ecualizador. volvemos y volviéramos, lo activamos y volviéramos a hacer lo mismo. Aquí subo, bajo, subo. Lo que voy a hacer con esto nada más es desactivarlo. Si se dan cuenta, todo lo, todas las ondas que modifique, que se modificaron con la ecualización... Están en gris, la, la onda en la que se va, toda la banda que se ha modificado. Si lo vuelvo a apretar, se pone en amarillo, en naranja, perdón. Entonces, así sabemos que está activado el ecualizador. Ok, volvemos a lo mismo. Si no lo quiero ocupar, lo quiero ocupar. O, o de plano, ¿sabes qué? Me salió mal la ecualización. Esto es un reset. Ok, decimos que sí, se resetea. Recuerden, esto es nada más para. O estamos trabajando nada más en auxiliares 1. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos tres opciones. Ahorita es la con la que le estamos trabajando. Y ahorita vamos a trabajar como con 31 bandas. Es igual, o sea, aquí es como que puedes trabajar más definido para mi experiencia. Para mi experiencia, así yo lo he trabajado más cuando son monitores. ¿Por qué? Porque te puedes dedicar más en específico a las bandas y retocar un poquito. Este es un, un, un ecualizador gráfico. Este es paramétrico. El primero es paramétrico. Gráfico. Y un ecualizador. Dicen true equalizer <coughs> Un dicen ecualizador real, por decirlo así. Be <coughs> Perdón. Eh, yo he visto a mucha gente y este. Y mi experiencia propia. Que este Este es el... el QHQ, eh, es mucho mejor para trabajar es más preciso entonces yo cuando en el momento en que voy a meter monitores y no quiero que me estén haciendo feedback en el escenario yo meto el true collision meto el rta y volvemos a lo mismo Mira, me les está indicando por dónde ando entonces este si yo generara un viseo, se dispararía luego luego una, una banda y, y con respecto a donde esté colocada, empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar. O si me hace falta un poquito de agudos en general en toda la mezcla sub, subo, subo, subo. Ok, entonces esto es este. Esto te ayuda demasiado para los bisel, los acoples, eh. O sea, te vas con tu tablet del escenario y empiezan a cantar, o empiezas a tú meter el micrófono al, al monitor y vas viendo cómo se comportan. Lo metes al lado de los a manos de la bocina este, de 12, 15 que estés ocupando de monitor, se lo acercas poco a poco y empiezas a ver dónde te empieza a, en qué frecuencias te empiezan a picar. Cuando lo empiezas a identificar, lo bajas. Lo bajas, lo bajas, 3, 4, 5 decibeles. Te vas ahora a la parte de los agudos de tu monitor y que te empiece a viciar, a picar. Y lo empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar unos poquitos. Y son nada más unos retoques que vas dando. Obviamente esto va en proporción al volumen que estás mandándole al, 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 a los monitores. Obviamente si tú tienes un estás mandando una salida muy baja aquí. Este, no va a llegar tanta señal a las bocinas y es menos probable que te avise, pero si te de plano te vas hasta arriba, también lo que vas a generar es de que la captación sea tengan una captación, la captación sea tan grande que se pueda empezar a acoplar. Entonces, bueno, esto como le digo no hay regla exacta porque hay equipos que necesitas no tantas en no tanta señal de su, en el máster del el auxiliar y hay equipos que sí necesitas recalcarlo más. Es, como digo, para gustos el arco iris y colores y todo. Eso. Solamente es lo que les comento. O sea, estamos repasando las cuestiones técnicas. En ningún video te voy a decir cómo tengas que hacer tus mezclas, cómo tengas que ecualizar. Porque les vuelvo a repetir como el video anterior: no hay regla como tal. Sí, si lo que yo quiero dar, o sea, hay gente que me criticó que sí hay reglas y todo eso. Obviamente siempre hay bases. Hay una base siempre, ¿no? O sea, un micrófono necesita estar conectado en una consola. Pues esa es una base, ¿no? Un micrófono alámbrico necesita un cable, sí, esa es una base. Pero entre, qué, qué, entre esa base de que, que necesitas captar... ¿Cómo? Eh, a ver otra vez. Para captar una señal sonora necesitas un micrófono. Este, por decirlo de una forma, porque también puedes captar por un cable este, de línea a este, una guitarra y no es un micrófono. O sea, pero vamos a hablar de un micrófono. Para captar una voz de un cantante, vamos, ¿sí? necesitas un micrófono. Esa sí es una base. Para si es alámbrico el, el micrófono, in, alámbrico el micrófono, necesitas un cable. Esa sí es una base. Para que puedas procesar una, un audio, necesitas un equipo que este, tenga una entrada y te deje una entrada de señal este, sonora y te deje procesarla, modificarla. Sí, esa es una base. Pero lo que no es una base es... ¿Qué micrófono vas a poner? modelo, captación, este cap, eh, patrón polar y todo eso. Esa no es una base. Por eso le digo, esa, para esa no hay una base. El, hasta el cable, el cable, qué impedancia, de, qué calibre, este, no te voy a decir, esta marca es la mejor, esta marca es la peor, bla, bla. Es que a veces, en eso es lo que yo me refiero a que no hay una regla escrita. Es igual en la ecualización. Te voy a dar la base, o sea... Aquí cuando trabajamos un, un ecualizador de un tercio de octava son 31 bandas. Esa va a ser la base que vamos a trabajar. En eso sí hay una regla. Una, un ecualizador de un tercio de octava sí es. Sí es, son 31 bandas. Esa sí es una regla. Lo que no es una regla es la ecualización. Por eso es lo que yo digo, en esos aspectos no hay reglas. ¿ok? Bueno, les digo, nada más vamos a rever las cuestiones técnicas. ¿Y cómo se ocupan las cosas? De lo demás, no, me, no, no te voy a mentir, no te voy a imponer algo, no te voy a dar la, la regla de oro, no. Porque mis ecualizaciones que yo tengo aquí en el programa no son las mismas que voy a ocupar en una iglesia, en un estadio, en una junta, en un debate, no. Ni hasta los micrófonos. No sabemos qué micrófonos nos traigan parlamentarios, micrófonos eh, microflex, o van a ser direccionales, o van a ser omnidireccionales. No lo sé. Por eso las ecualizaciones cambian, por eso son pruebas de audio. Si tuviéramos una regla de oro para todo esto, no existirían las pruebas de audio porque ya no, o sea, no tendrías este, que estar haciendo pruebas si no vas a modificar nada si ya tienes todo en un preset tan fuerte, tan bueno que te sirviera para todo. Pues no necesitaríamos ni pruebas de audio. Pero todos sabemos que necesitamos ajustar porque el lugar nos da muchas latas. Hasta la corriente eléctrica te proporciona problemas con tu audio. Pero bueno, este, perdón si me extendí, pero es algo que yo sí quiero remarcar mucho lo que vamos a hacer en estos tutoriales, ¿OK? Entonces bueno repasemos nada más. Aquí está el, el espectro que nos está mandando de nuestro bus 1 y nada más para volver a decirles, aquí está. Aquí lo que nos va a ayudar mucho este ecualizador va a ser para quitar este, los acoples que podamos tener dentro del escenario o resaltar frecuencias que nos están faltando porque podrás tener buen nivel y no te, está, no te está viciando nada ni acoplando nada pero no le falta un poquito de agudos, Boom, pues súbele un poquito si te hace falta ok, ya me está picando una frecuencia un al lado de la que subí bueno, bájale un poquito esto, son, esto es lo que le digo las regla son los 31, la que no es regla es cómo lo vas a mover ¿vale? entonces esto te digo esto se repite en todos, los inbox, digo, en todos los buses, si se dan cuenta acabo de regresar a Juan pero mi, mi ecualizado aquí lo tengo paramétrico, te digo, ¿te funciona el paramétrico? Hazlo. Este, recuerden que este es el general, ¿eh? Recuerden que esta es la salida general en la que estamos trabajando el paramétrico. A ver, permítanme, déjenme checar si estamos grabando bien. Ok. Seguimos grabando. Bueno, ya llevamos casi media hora. Este. Ya en un momento vamos a parar, nada más vamos a acabar esta parte. Y nos vamos a ir poco a poco. Ténganme paciencia, vamos a hacer varios videos, pero nos vamos a ir poquito a poquito. No les quiero explicar de un jalón todo para darnos el tiempo. Y si sienten que los videos están muy largos o me estoy extendiendo, denme su opinión, porque eso me va a ayudar mucho. ¿Sabes que no les das tanta vuelta y haces esto? ¿Sabes que no? Sí, necesito que me, nos expliques más esto. Órale, le digo, porque pues esta es mi pasión y me extiendo. Ok, bueno, revis regresamos con Gaby. Y bueno, esta parte ya la explicamos, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, entramos a lo que, esto fue la ecualización y ahora tenemos lo que es una compuerta. Un compresor, perdón Igual Nos vamos a ir a grandes rasgos aquí Porque esto de la compresión si sí lo quiero Explicar bien con el bombo Pero vamos a hacerlo así, muy rápido Este es el compresor este, General del bus 1 Si se dan cuenta, esta es este, es este es Perdón, esta es la, la compresión Tenemos un búmetro Que se está moviendo, que es ahorita al alrededor de Menos 30 que se está manejando ahí y este es Meter's Hall. ¿Qué es Meter's Hall? Esto es el nivel que le voy, yo le voy a poner al procesamiento para que empiece a trabajar la compresión. Este abajo de él no me tiene que comprimir. Arriba de él me tiene que empezar a comprimir. Véanlo de este modo. Ok. Vamos a decirle que mi señal está llegando a 30, pero no quiero que llegue a 30 tanto. Porque se me está saturando, puedo decirlo así. Bueno, lo ponemos en 40. Ok. Y lo vamos a lo vamos a mandar. Si se dan cuenta, ya empezó a trabajar la, comp la compresión. Si yo no hablo, la compresión no entra. Si yo hablo mucho, si yo me paso de señal. Perdón si recalco un poco la voz con ustedes. Eh, la compuerta empieza a bajarme decibelaje. No me deja pasar más. Entonces, si, se, si podemos ver, eh, está trabajando la compuerta que es esto rojo. Le, está, le estoy diciendo, compuerta, después de los 40, menos 40 decibeles, empieza a comprimir. Y me dice, ok. Ahora, me dice, de los 40 a los menos 30 son 10 decibeles de diferencia. Menos 40 a los 30, que es donde estoy llegando. Y le, me pregunta, compuerta, este, usuario. Este, me, están, me están llegando 10 decibeles más de donde tú me estás diciendo que son menos 40. ¿Qué hago? ¿Cuánto te paso de ahí? Le voy a decir, ok, comporta. Perdón si lo explico así, pero es que a veces hay que verlo de ese modo. Digo, comporta, te están llegando 10 decibeles más de lo que te pedí. Tú me vas a entregar nada más. 3, de cada 3 decibeles más que entren, solo entrégame uno más. Ok, entonces la proporción va a 3.0. Por lo regular se ve en muchos equipos 3, 2.1, de 3 decibeles a 1. Entonces la compuerta me dice, ok, si yo recibo después de menos 40, 10 decibeles porque estoy llegando a 30, son de, de menos 40 a menos 30 son 10 decibeles de diferencia. Entonces ahorita en este momento te estoy entregando 3 decibeles más después del, después del punto que tú me pusiste aquí, solamente. De cada 3 decibeles que sobrepases el Terce Hall, te daré uno. Y le puedes decir, ok, compuerta, tal vez me estás entregando muy poco. Dame dos. Si se, de, dos este, de cada 2 decibeles que, te, que se pase, compuerta, donde te pedí, solamente entrégame uno. Entonces, si compuerta está en menos 40 y estoy mandando una señal a menos 30 desde origen, y le estoy diciendo que la compuerta nada más me entregue que de cada 2 decibeles que se pase... 1 si, si se está sobrepasando 10 puntos, me va a entregar 5 nada más. Entonces, en este caso, la compuerta me está entregando a, menos, a 35, menos 35, porque es, no, perdón, sí, perdón, menos 35, de menos 40 a menos 30. Esto, esto que está sobrepasando aquí, nada más me va a estar entregando 5 decibeles más. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo para que nos quede claro. Con puerta le pido que de menos 40 se empiece a activar y, y que me entregue de cada, que de cada 2 decibeles que sobre, se sobrepase de la medida que le, dije, que le di, me entregue uno nada más, la mitad. Si se está sobrepasando 10 puntos, solo me va a entregar 5 puntos y es lo que se va a ir al bus general. Así en grandes términos es la compresión. Tú le dices dónde trabaja y cuánto te tiene que entregar cuando se sobrepase de dónde el límite, el, el punto en el cual él tiene que trabajar. Espero que me haya explicado. A ver. Esto es a grandes rasgos, les digo, esto lo vamos a platicar en el momento que ya veamos lo que es la compresión por canal con el bombo, que esto es lo que quiero ver. Este, y se los quiero enseñar muy bien. Este, porque miren, les voy a nada más aquí con esto vamos a acabar el el video del día de hoy. Quiero que vean cómo está el bombo, cómo está trabajando la compuerta de ruido que aquí no la vimos porque el, vamos rápido, los auxiliares no tiene, no tienen compuerta, solamente ecualización, compresión y paneo. ¿Ok? Bueno, regresemos rápido. Eh, perdón. Aquí está, canal 2, mi entrada, mi entrada de micrófono, mi entrada de game. En este caso lo estoy mandando este, en digital porque es un regreso de la misma computadora. Por eso está input channel en USB. Si yo se lo quitara, entra en análogo y se dan cuenta, ya no tengo señal. Si se lo meto USB es porque ya es una, una entrada digital de señal. Este, si se los quiero mostrar rápido, se dan cuenta cómo está trabajando la dinámica. Y quiero que lo oigan me voy a callar me voy a quitar la voy a dejarlo más bien vamos a hacer primero el primer paso le voy a quitar todo lo escuchamos y lo voy activando poco a poco y quiero que vean cómo se escucha empezamos con la comporta Ecualización. Compresor. Quitamos compuerta. Quitamos ecualización. Quitamos compresor. Esto lo vamos a ver con calma, no se preocupen. Pero esto fue un poquito más este, cuestiones de, vimos lo que eran este, buses, toda esta parte. Eh, si les interesa, les hace falta algo, eh, no, se, no se les olvide mandarme un mensaje. O si en algo me estoy equivocando, pues también es, es este, ¿cómo se llama? Es válido, este, díganme. Y yo con gusto también, esto, también estoy yo para aprender, o sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Como se dice. Entonces, este, yo también estoy dispuesto a aprender y todo y este y que esto lo hagamos entre todos. La poca o mucha experiencia que tenga y compartirla, también pues, aprender de ustedes. El, también quiero hacer un anuncio. Este, los quiero invitar al grupo de WhatsApp que se hizo con respecto a la consola. Este, yo soy el administrador. Este, no sé. Se, así que. Con estos tiempos de pandemia necesitaba yo, este, eh, cómo, pues, empezar a, a distraerme, vaya, ¿no? Porque eh, necesitamos, este, ocupar un poquito la cabeza. Pero miren, en, el, en la parte de abajo del video les voy a dejar un link para que se unan a nosotros y espero eh, contar con su apoyo. Este, síganle dando like a este video, este, suscríbanse, compártanlo, esto no es para hacer dinero, o sea, es honesto. Esto no es para hacer dinero, y si a la larga se empieza a hacer dinero, pues está bien, ¿no? O sea, nosotros ya podríamos hacer algo con los equipos, este, para la comunidad, pero apóyenos. Esto lo hago yo por amor al arte, por el amor al audio, por el amor a, a todo esto. Este, y pues obviamente espero siempre estar con gente que me ayude, me oriente. Las críticas son bienvenidas. este Como siempre, todo esto es de respeto. No tengo la. La verdad del mundo, no, no la busco tampoco, la verdad, pero también estoy dispuesto a aprender. Este, pues bueno, nosotros, yo me despido de ustedes, mi nombre es Rafael, este, desde la Ciudad de México, este, mi página es Nemesown System en Facebook, me pueden encontrar como Rafael Mesa. Eh, ahí están, este en un momento verán mi logotipo y con ese me pueden identificar. Este, espero les haya gustado el video y esperen próximamente el siguiente. Hasta luego.